Añojaseo, como dirían en Corea. Esta es una sección nueva que quise hacer o que quería hacer hace mucho tiempo. Y se trata de analizar videoclips. Vamos a hacer una primera reacción con un análisis rápido de lo que yo vea por encima de audiovisual. Yo, pues obviamente, sí he escuchado hablar de este grupo. Sé que son súper famosos. Quise empezar con ellos porque no los conozco. No. O sea. Sé que son coreanos, sé que hacen parte del K-pop. No sé si cantan en coreano o en inglés. No sé si lo mezclan. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es la primera vez que escucho y veo a BTS o BTS. Ok, bueno, de entrada ya se nota. Vemos a. Bueno, son seis personajes. Atrás parece que hubiera otro acá. ¿Qué es eso? En la parte, si ven que se ve como una parte, en la mitad se ve como algo negro. Ya pronto me daré cuenta después. Bueno, entrada vemos que el cielo está. Eso parece ser un fondo verde. Estoy casi seguro. No es grabación natural. El fondo es falso. O sea, es muy posiblemente hay un fondo verde. Atrás pusieron un fondo azul, de un cielo editado porque pues, parece como un cielo en un atardecer, pero hecho. Cambiaron el color, está muy rosado y la parte azul está como muy violeta. Las pintas las veo, digamos que es más o menos lo que esperaba ver de entrada de Corea, porque la cultura coreana, yo, es que no saben, probablemente nadie. Yo trabajo algunos videos con coreanos, entonces ya más o menos sé cómo es la cultura de ellos. Hay mucho color, ellos utilizan mucho el naranja, el azul. El rosado, les encanta eso. Y los colores como pastel. Entonces digamos que en esta parte del video se alcanza a ver. Bueno, démosle play, no hablemos más. ¡Ay! ¿Qué dije? Ah, hay alguien más atrás. Bien. Entonces son siete. ¡Ay! Bueno, aquí. Uy. Bueno, es un cuarto súper pop y súper americano. Ya vemos que está cantando en inglés de entrada. El cuarto sigue con los colores pastel, pero digamos que cambió. No sé, todavía no sé por qué empezó el video así con todos. Me imagino que es como para mostrar al grupo. El cuarto sigue pareciendo falso. No sé si se alcanza. Sí. Siento que, por ejemplo, el suelo parece, o por pronto el suelo es falso y el resto es normal. Pero se ve raro, se ve raro. Hay mucha, digamos que es una, eso sí está muy americano, la habitación. Instrumentos, afiches de David Bowie a la izquierda, un afiche de Terminator, que es como lo que se alcanza a ver, arriba no alcanzo a identificar. Por ahí otro David Bowie, creo, al fondo. Hay uno de los Beatles. Hay otro de los virus, se repite el de los virus dos veces. Bueno, eso es más o menos lo que se ve. Por ahí hay una tabla de surf. Uy, hay muchos elementos así como de cuarto de adolescente americano, de serie de gringa, pues de los años 90. Ahí vemos los afiches. No, sí, ese cuarto está muy raro. El piso, sobre todo. Bueno, tuve que cortar un poquito porque se me acabaron la memoria, pero ya ahorré y voy a seguir. Quedamos en esta parte, les juro que no vi nada más. Se acaba esta parte, alcancé a ver un poco de el siguiente y pausé para decirles que ya digamos que sentía que cada personaje iba a tener como un espacio diferente y que el lugar, al parecer, como el tema iba a ser los 80s, 90s, como esa época de los discos, de los afiches de los artistas. Muy americano, muy, muy serio, película americana de los 90s, de los 80s. Decía también que se me hace que el fondo como que no es real. En la primera imagen no parecía real, en esta tampoco es que se ve como muy. La iluminación no me cuadra con la iluminación de él. Es como si no fuera real. O sea, es como si fuera fondo verde. Igual que al principio.
Bueno, sin embargo, aquí veo que la iluminación atrás, digamos que afuera, sí pareciera real, porque está muy estallado. Entonces, estallado es que hay muchísima luz afuera, que era lo natural, y si uno maneja la luz con lo que está adentro, nunca va a ser igual a la luz del sol. Entonces, la luz de afuera sí se va a ver muy estallada y no se van a alcanzar a ver los detalles. Voy a mover un poquito más. Pam, 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 pam. Y queda okay, al fondo, ven que se están las ventanas y se ve todo como muy iluminado, demasiado iluminado y ya demasiado casi borroso, casi que no vemos. Y eso es porque la iluminación se está manejando con la cantidad que hay adentro, no con la que hay afuera. Bueno, entonces digamos que puede ser que sí se ha hecho el video, no en fondo verde. Bueno, básicamente se repite el tema de cada personaje en un lugar diferente. Los colores pastel, la iluminación muy similar, muy iluminado todo. Vemos incluso que hay iluminación del lugar, que no debería cambiar mucho, pero digamos que el tema es iluminación total y colores pastel, a lo loco. Este plano está muy gracioso, se me hace. Bueno, vemos incluso que está en inglés los textos acá al lado derecho. Open, closed. Digamos que está hecho para el público mundial, no está hecho para el público coreano como alguna vez fue lo de Gangnam Style, que fue hecho para en coreano y que pegó en todo el mundo, pero estaba hecho en coreano. Man, estoy 99.9% seguro que todo es falso. No, pues, no podemos confirmar que todo es falso. Sí, es como 3D. Vimos que lo open, ahí ya, aquí ya se nota, en esta parte ya se nota demasiado el 3D. Se nota que están en un fondo verde lo más seguro y que todo es falso. La parte que dice open, la dona encima, todo súper 3D. Y los carros atrás también super 3D. Es iluminación de estudio. Siguen con lo mismo. Colores pastel. 3D. Se me hace que a veces se nota ya mucho. Este lugar está muy chévere, pero sigue siendo 3D. Se me hace parecido a una cancha de básquetbol que vi acá en París hace poco. Bueno, aquí es. Uy, ahí sí se nota, aquí sí se nota demasiado, o sea, ya como que ya no hay duda, se nota demasiado. Creo que era la idea, como ese estilo clásico de los videos de antes, ese colorido noventero, colorido más bien ochentero. Creo que era un poco la idea, porque es igual, pues supongo que es un grupo que tan conocido que no tiene necesidad de falsearlo, simplemente lo hicieron así porque lo querían hacer así. Aquí, bueno, aquí cambia ya total. Pues no totalmente, pero sí se cambia mucho a un lugar ya más oscuro, más de fiesta. Y las pintas siguen siendo, a mí se me hacen que son muy clásicas. Igual, por lo que he visto, por la moda, no soy experto en moda, nada que ver, pero los asiáticos sí tienen un estilo muy particular. A mí me encanta el estilo asiático y me parece genial que no lo tengan, que a pesar de que todo está en inglés, no sea tan americanizado del todo, sino que mantengan los peinados asiáticos. Un poco las pintas que están de moda ahora entre los asiáticos. No sé si en Asia, pero por lo menos los asiáticos que veo acá en París son más o menos así. Las camisas súper clásicas, me encantan esas camisas.
Nos parece una voz de mujer ahí. Oh, ahí sí se... Pues parece... Pues no es nada que ver con un cielo verdadero, entonces... Pero eso, supongo que la idea, ¿no? Que sea un cielo. Uy. Lo primero que pensé aquí fue como los Teletubbies. Pensé que en cualquier momento iba a aparecer el sol. El sol de los Teletubbies ahí. ¡Hola! ¡Po! ¡Lala! Sigan mucho color y todo muy falso. Yo... Bueno, básicamente es eso, la iluminación de estudio. Fondo verde, creo que es muy fácil para los músicos hacer eso. Y más si lo grabaron en... Bueno, perdón. Creo que la iluminación es muy de estudio. Creo que es muy fácil para la gente hacer eso, digamos, grabar en un estudio. Porque no tienen que irse de un lado para otro, sino que más o menos cuadran las cámaras. Y la luz en un punto, si cuadran los músicos ahí o los cantantes, graban. Y después en edición es el trabajo duro. Ahí es donde está el trabajo. Yo la verdad no sé, pero supongo... que como este video sale en épocas de coronavirus, tuvieron que optar por esta opción por cuestiones de coronavirus. No sé, ustedes me dirán. Ustedes me dirán si son fanáticos de BTS o BTS o BTS. Y bueno, creo que ya termina. No, lo vi muy rápidamente, no alcanzo a distinguir cuál es cuál. O, digamos, no alcanzo a distinguir cuándo canta cada quien. Los primeros tres se notan mucho y ya después siento que se mezclan, pero es que igual son muchos. Me parece un poco clásico el sonido. Digamos que en lo musical no es tampoco mi, pues yo soy guitarrista y tengo un grupo, pero no es, digamos, como lo que estudié. Pero haciendo un poco, pensando un poco en el pop actual, se me hace que es un poco clásico. No es nada rapero ni nada reggaetonero. Tampoco es muy... Es un pop, se me hace muy 2000ero, noventero. Y los manes pues bailando tipo Backstreet Boy a lo clásico. Aunque ahora también hay mucho de eso. Tampoco soy tan desactualizado. Tampoco soy tan viejo. Y ya, eso es todo por hoy. Creo, espero que les haya gustado este análisis. Me dicen si les gusta, denle like en la campanita. Y nos vemos la próxima en El Observador Indiscreto. Un abrazo para todos. Año, haseyo. Ah, no. Se año. Se año, se. Adiós. Creo que sí. Año.